Hola, muy buenos días, comunidad salesiana Yanuncay. En esta semana estamos de fiesta por María Inmaculada. Por ello, vamos a escuchar la reflexión del Evangelio de San Lucas. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora escucharemos la reflexión de nuestro rector Saúl Guamán. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María, esa mujer extraordinaria que nos da la bienvenida al mes de diciembre, mes significativo para nosotros, la comunidad salesiana del mundo y la comunidad salesiana de Yanuncay. La Inmaculada nos recuerda el día del inicio de nuestra obra educativa. En un patio pequeño, Don Bosco comienza su obra magnífica de la educación por los jóvenes más necesitados. Y con la humildad y sencillez de María, esa niña que tiene un sí decidido al proyecto de Jesús, arranca también nuestra obra. Bienvenidos a todos los jóvenes que se integran a la comunidad salesiana, a nuestras instituciones educativas. Bienvenidos a ustedes, padres de familia, y a nosotros, educadores que estamos en las casas salesianas. Les invito a vivir el carisma junto con María, recordando y haciendo vida la frase "ella lo ha hecho todo", que lo acompañó a Don Bosco durante toda su vida, desde el sueño de los 9 años hasta el final de sus días. Seamos misioneros con María en cada uno de nuestros hogares, en nuestras aulas, en los lugares donde usted es educador. No perdamos la calidad y la parte significativa de nuestras obras, siendo fieles testimonios de Jesús y su entrega generosa a los más necesitados. Ese sí de María nos tiene que comprometer hoy a cada uno de nosotros y prepararnos para este Adviento que nos viene en unas condiciones especiales. De seguro, cada uno de ustedes está ya preparando su corazón para el nacimiento de ese Jesús, que fue fiel siempre al proyecto de su Padre, y de María, que silenciosamente acompañó durante toda la vida en el crecimiento personal y espiritual a su Hijo Jesús. Bienvenidos nuevamente a vivir el baldoco que Don Bosco nos propone en este año muy complicado y difícil, en un año de pandemia en donde, como salesianos, la esperanza se hace presente, y esa esperanza debe dejar fluir los latidos de nuestro corazón para caminos mejores, donde encontremos seguro nueva esperanza a proyectos educativos destinados hacia los jóvenes más necesitados. Saludos a todos ustedes, queridos amigos educadores, comunidad salesiana de Yanuncay y estimados padres de familia. Que esta fiesta de la Inmaculada y el Adviento que se nos aproxima sea el espacio para vivir en nuestro hogar el corazón salesiano, ese corazón que el Padre Don Bosco quería de cada uno de nosotros, conjuntamente con María, nuestra Madre, al estilo de Jesús. Sea para ustedes un tiempo de preparación maravillosa y un recuerdo de nuestro inicio, de nuestro origen, ese baldoco donde Don Bosco soñaba en el amor hacia los jóvenes más necesitados. Maravillosas épocas se vienen, momentos especiales de preparación para que Jesús nazca en ese nido de amor que es nuestra familia. Luego de escuchar a nuestro rector Saúl Guamán, tenemos un compromiso para esta semana: tratar de parecernos a la Virgen María, porque la Virgen María era siempre alegre y optimista. Así que ya lo sabes, y recuerda, hacemos nuevas todas las cosas.